Soy Selena Ocampo y estas son las 3 de la semana y comenzamos con una noticia fantástica, el regreso de Jamiroquai tras 7 años de ausencia. La banda compartió un video de 20 segundos donde dejó ver algo bastante futurista y también ya anunció el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio Automaton el próximo 30 de marzo, así que estaremos muy pendientes en cuanto suelten el primer sencillo. Y quienes también están de regreso son Gorillaz. Tras varios meses esperando, la banda soltó por fin... su primer tema, Hallelujah Monkey, en colaboración con Benjamin Clementine. Una canción que ha causado un poquito de polémica y ha tocado fibras sensibles porque parece ser un himno anti-Trump. Con esto, Gorillaz deja claro su postura política. Y quienes también dejaron muy clara su postura política fueron Audioslave. La banda se ha reunido tras 12 años de ausencia en los escenarios en un evento anti-Trump que será paralelo a la toma de posición del presidente de los Estados Unidos. Audioslave ha llamado a sus fanáticos a luchar por sus derechos y no dejarse dividir por estas políticas que ha implementado el nuevo presidente de los Estados Unidos. Soy Selena Ocampo, escúchame de lunes a viernes, 9 de la mañana y 3 de la tarde por Oro 94.9.